Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Hermoso, bello día para comenzar. Bendecidos no solamente por la lluvia que hoy cae sobre nuestra sedienta tierra, sino por la bendición de estar en la presencia de nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. El día de hoy vamos a iniciar de la misma manera que iniciamos en la semana, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Estuvimos hablando durante esta semana acerca de los obstáculos, de las dificultades, si no antes previamente abordamos durante las semanas anteriores el Dios ilimitado que tenemos, ese Dios poderoso, ese Dios que en su propósito nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero en ese caminar en la vida cristiana encontramos en ocasiones tropiezos y suceden dos cosas ante los tropiezos. O nos detenemos, como es obvio, y permanecemos allí. Ante un tropiezo retrocedemos, o ante aquel obstáculo o tropiezo nos depositamos en el Señor y seguimos adelante. Tenemos dos opciones, si no es que tres. Una, permanecer ahí. Dos, retroceder. Tres, confiar y seguir hacia adelante perseverantemente. Evangelio de Lucas, capítulo 17, dijo el Señor, lo tocamos el lunes, cerramos en semana el día de hoy. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen, es inevitable. Otra versión traduce, es imposible que vengan tropiezos. Y esto nos prepara para cada día, para entender que en nuestro caminar vamos a tener que encontrarlos. Ahora, lo que queremos enfocar en esta mañana es una reflexión importante en el contexto de lo que el Señor está hablando, porque es importante entender por qué lo dijo. Nosotros podemos tomar el tropiezo como una dificultad, algo que se presenta, pero en este caso, ¿por qué el Señor le citó? Y antes de seguir para abordar el contexto, yo quisiera lanzar la siguiente pregunta a la reflexión de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Natán, al reprender a David, el Señor no hubiera perdonado su pecado? ¿Qué hubiera pasado si después de que David, ante aquella bella, hermosa, tierna historia de aquella ovejita que fue tomada por el rico y sacrificada después de haber lanzado David aquella sentencia y reconocer que tal hombre era él? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera perdonado su pecado? Lo que hubiera acontecido es que David hubiera muerto. Hubiera muerto llevado por su misma sentencia, llevado no solamente por la sentencia de la ley, sino espiritualmente por el apagamiento, por la muerte espiritual que le invadió a través de aquel pecado cometido. Y en ese contexto es donde se ubica esta parábola. ¿En qué sentido? Lo leemos. Versículo 2. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Nos detenemos allí. ¿Qué es lo que nos hace tropezar? Lo que nos hace tropezar no es lo que tenemos por delante solamente. La mayor causa de tropiezo no se encuentra en el obstáculo que tenemos por delante. Porque para un tropiezo tiene que haber algún obstáculo, algún hoyo, algún desnivel que nos haga a nosotros detenernos o caminar desbalanceado hacia un lado o hacia otro. Ese es el tropezar. Tiene que haber algo, pero el mayor obstáculo no lo encontramos adelante o en lo que tenemos enfrente. El mayor obstáculo lo encontramos en nosotros mismos. ¿A causa de qué? Y tengamos presente aquí la historia de David. Seguimos. Versículo 3. Es curioso que el Señor
cuando habla de que es imposible o inevitable que vengan tropiezos, no lo remite a una situación de dificultad ante una vicisitud o situación adversa que tienen que enfrentar. La referencia de él, lo que él tiene en su corazón para enseñarles a sus discípulos, es lo referente al mayor obstáculo que puede ser causa de tropiezo para todos nosotros, y eso lo remite él al pecado. El pecado, si lo tomamos de su original, amartía, es una desviación del propósito o una desviación de la ley. Es decir, cuando nosotros tropezamos con ese pecado, es cuando vienen verdaderamente los tropiezos. Pero tengamos presente esto. Tengan cuidado, dice, si tu hermano peca, repréndelo. Si tu hermano peca, repréndelo. No está ubicando el Señor obstáculos en otro sentido o con otras referencias. Ubica su declaración acerca del pecado, pero lo más importante, dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Ubica las dos circunstancias. Una, el pecado y el arrepentimiento. Si alguien peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Continuamos. Si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Luego entonces los discípulos ante aquella declaración dicen, Señor, auméntanos la fe. Si tomamos esto en referencia, nos damos cuenta de que cuando el Señor está hablando de los tropiezos que han de sobrevenir, en el contexto que Él tiene en su mente, les quiere enseñar, son dos cosas. Número uno, los tropiezos a consecuencia del pecado. Y lo otro, la salida, el perdón. Si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Si viene a ti 7 veces arrepentido, perdónale. ¿Cuál es el mayor obstáculo? El más grande obstáculo que nosotros teníamos para poder acercarnos a Dios se llamaba pecado. Pecado se llamaba muerte. Estábamos en muerte. El pecado no permitía que ni tú ni yo pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Pero ese obstáculo tan grande fue quitado de nuestra vida cuando Cristo en su sacrificio nos perdonó. Ese es el obstáculo mayor y más grande. Él nos perdonó, Dios en Cristo, quitó todo obstáculo para que tú y yo no pudiésemos tropezar. Si nosotros tomamos este hermoso pasaje, bello pasaje en referencia, te habrás de dar cuenta que como hijo de Dios, perdonado por Él, por el sacrificio que te fue imputado y que hizo justicia en tu alma para poder entrar delante de él, no hay nada que pueda detenernos. Es decir, el obstáculo fue quitado. No hay pecado que pueda condenar al Hijo de Dios cuando la sangre de Jesucristo y el arrepentimiento están en nuestro corazón. Hermano, muchas veces remitimos los obstáculos a la muralla de Jericó, que era imposible ser derribada. Remitimos los obstáculos solamente a los enemigos que tenemos que destruir. Remitimos los obstáculos a las situaciones de carácter. Pero todo eso tiene su origen en el pecado. Y el pecado ya fue destruido por él para que nosotros pudiésemos entrar. Obviamente todavía el pecado está en estos cuerpos mortales, pero sobre estos cuerpos mortales también está la preciosa sangre de Jesucristo, que como una vestidura nos limpia para nosotros poder entrar libremente a ese trono de gracia y recibir ayuda oportuna, el oportuno socorro. Si nosotros nos basamos extrayendo el sentido en fidelidad al texto, está hablando de aquellos tropiezos que nos remiten hacia el pecado o hacia el perdón. Ahora bien,
¿Qué hubiera pasado? Retraemos o traemos la pregunta nuevamente en la historia de Samuel, relatada en el libro de Samuel, conforme a lo expresa David. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera perdonado el pecado de David? David hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera perdonado nuestro pecado? Aún permaneceríamos en nuestros delitos y pecados y no tendríamos acceso a Dios y la condenación estaría sobre nosotros. Lo único que pesaría sería la ira de Dios, pero hoy no pesa la ira de Dios sobre nosotros, pesa el amor de Dios en la gracia que nos fue derramada. Tropiezo en unos y en otros. Tropiezo con arrepentimiento, la palabra nos lleva a que sea perdonado. Y el mayor obstáculo, el mayor tropiezo que David pudiera haber enfrentado era haberse enfrentado, valga la redundancia, al no perdón de Dios. Pero en ti, dice la Escritura, hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Si David no hubiera recibido aquella palabra de Dios por medio del profeta, cuando él dice, he pecado, y la palabra de Dios viene a su corazón, le dice, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Qué sucede cuando nosotros, elevándonos en una posición más alta que la del Creador, en la soberbia o el orgullo de nuestro corazón, ante el arrepentimiento de otra persona que ha pecado, que ha fallado, nos alzamos más allá de nuestro Dios y en lugar de pronunciar las palabras que Dios puso en la boca del profeta Natán, decimos nosotros, no te perdono? No te perdono. Ese es el mayor obstáculo al cual nosotros nos encontramos, la falta de perdón. Por eso, en las relaciones humanas, cuando no existe el perdón mediático, viene a ser lo mismo que si no existiría el perdón entre Dios y el hombre. El perdón nos lleva a la reconciliación. Por eso el apóstol Pablo en Corintios nos dice, Dios nos perdonó en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque cuando el perdón media, no hay obstáculo que se interponga en una relación. Lo único que se interponía entre Dios y el hombre era el pecado. Y ese fue quitado por Cristo. Cuando eso es quitado, aquel obstáculo evita los tropiezos. Y podemos ir a Dios confiadamente. La falta de perdón, porque estamos remitiéndolo en cuanto a fidelidad del texto, es uno de los mayores obstáculos que enfrenta toda persona cuando ha sido lastimada, cuando ha sido herida, cuando ha sido ofendida. Pero dice la Escritura, si tu hermano peca, repréndelo. ¿Cuál es la motivación en el amor? Reprenderlo para que aquella situación de caída no permanezca en tal condición, sino que pueda regresar a Dios, regresar a la comunión. Si se arrepiente, perdónale, porque una persona arrepentida, pero no habiendo recibido el perdón, se encuentra en la misma situación de exclusión que si estuviera perdonado. Y encontramos aquí un punto, el incestuoso de Corinto, aquel joven que obviamente cometió uno de los pecados que ni siquiera se comentaban entre los que no eran de la iglesia, sin embargo, que dice Pablo en su segunda epístola, altar, perdónenlo y tráiganlo. ¿Cuál es el mayor obstáculo? ¿Cuál es el mayor tropiezo que una persona, un hijo de Dios puede enfrentar? No se encuentra en la dificultad, no se encuentra en lo que ocurrió, se encuentra mediado
por el perdón o la falta de ello. ¿Por qué se dan las situaciones de confrontación, de alejamiento entre padres e hijos? Por la ofensa y por la falta de perdón. ¿Pero por qué se da la reconciliación? Por el arrepentimiento y el otorgamiento del perdón. Releemos la escritura. Es inevitable que vengan tropiezos. Es inevitable. Algunos tropezarán de alguna manera, otros tropezaremos de otra. Algunos tropezarán con una corona y la unción de Dios sobre ellos. Tropezarán en el pecado del adulterio. Algunos, como aquel joven en la iglesia de Corinto, con todos los dones, con los mejores maestros, habiendo surgido de una visión aquella iglesia que Dios había dado a Pablo, aún así, un joven habrá de caer en fornicación y sin embargo habrá de ser traído nuevamente a la comunión. Algunos de esa manera, algunos de otros. Algunos, como las iglesias de Apocalipsis, seguirán las doctrinas inmorales de los nicolaitas e introducirán en sus vidas, en sus congregaciones, herejías destructoras, pero a todos ellos Dios los llama a que arrepiéntete. Algunos otros que corriendo con perseverancia, como la iglesia de Éfeso, que dan todo por nuestro Dios, prueban a los que se dicen ser apóstoles, los hallan mentirosos, sin embargo el Señor les dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Algunos otros, prosiguiendo en la frialdad de la comodidad, como los laodicenses en el mundo, que se alejaban, que se creían ricos, pero en realidad eran pobres, no eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Aún a esos Dios les llama, arrepiéntete y ven, he aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que media entre una situación de alejamiento o distanciamiento y una situación de reconciliación? Regularmente, el pecado, el arrepentimiento y el perdón. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Lo reprendes porque quieres hacerlo volver al camino de la justicia y de la santidad. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale, perdónale. El mayor obstáculo no se encuentra en las barreras que tenemos en lo exterior. El mayor obstáculo lo encontramos en las barreras que tenemos internamente cuando nuestro corazón se alza o nuestra alma dolida por las situaciones del pasado, por las situaciones del presente, por las situaciones que no entendemos, se levanta y no quiere perdonar. Y la consecuencia de la falta de perdón, pues es la muerte, es el marchitamiento de una relación, es el alejamiento, es el distanciamiento. Pero estos dos puntos que nuestro Dios nos toca a través de la enseñanza de nuestro amado Señor Rey y Maestro Jesucristo, nos lleva al hecho del entendimiento que los mayores obstáculos no están por fuera. Los mayores obstáculos están por dentro, con esas murallas que nosotros levantamos en nuestro corazón por la falta de perdón. Las murallas que obstaculizan la entrada a una bendición mayor no se encuentran erigidas por fuera, se encuentran levantadas por dentro. Pero cuando el perdón sobreviene en el arrepentimiento, aquello cae y entonces nosotros podemos seguir avanzando. Jericó tenía altas murallas. Jae no las tenía en esa dimensión o proporción. Sin embargo, cuando Josué y todo el pueblo pudieron reconocer en arrepentimiento que habían fallado contra Dios y que la codicia era la que había levantado en el pecado aquella situación con la cual les fue imposible vencer en Jai, entonces ellos pudieron
vencer verdaderamente. El arrepentimiento los llevó al perdón de Dios, y en el arrepentimiento y en el perdón de Dios es como ellos pudieron obtener la victoria. Así que, mis amados hermanos, terminamos en esta semana y lo quise dejar hasta el final en fidelidad del entendimiento del texto para entender lo que verdaderamente es importante. Los obstáculos, si ya venciste en esta semana, obstáculos que se te presentaron hacia el frente y tuviste la fuerza y el poder para poder enfrentarlos, ahora llega el momento de enfrentar el más fuerte. Enfrentarte a ti mismo, a ti misma y perdonar, perdonar, para que en esa victoria que obtengas, no sobre lo que otros ven, sino lo que Dios ve y tú ves en tu corazón, puedas sin ningún obstáculo seguir adelante, porque nadie puede vivir con el peso de la condenación encima. Ni tú ni yo hubiéramos podido vivir si Dios no hubiera perdonado nuestro pecado. Nadie puede caminar, puede seguir adelante si primeramente no ha sido perdonado su pecado. Nuestro pecado fue perdonado por Dios. La pregunta sería, y nosotros igualmente, ¿hemos perdonado? ¿Hemos perdonado lo menor cuando Él perdonó nuestro pecado mayor? Si tal reflexión nos lleva a un arrepentimiento, no solamente del que pecó, sino un arrepentimiento de nosotros mismos, porque tampoco nosotros hemos perdonado y necesitamos arrepentirnos igualmente que el que pecó de su pecado y arrepentirme yo de no haber perdonado. Arrepentimiento por el pecado, arrepentimiento por no perdonar. Entonces ahí tenemos la historia del pródigo arrepentido, perdonado por el padre, y uno, su hermano, no perdonando. Unos y otros tenían que arrepentirse. El otro, arrepentirse por no perdonar, y el otro, arrepentirse por su pecado. Y ahí tenemos mediando a un padre que llama a uno, a otro. A uno lo recibe y a otro le dice: hijo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Perdónale para que pueda vivir. Perdónale para que pueda ser recibido. ¿Nos damos cuenta? Siempre la palabra de Dios es hermosa porque nos lleva a eso, a la reconciliación y al amor, para que tengamos vidas verdaderamente abundantes y victoriosas. Hermoso y bello nuestro Padre en el ejemplo que Él nos da. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, gracias por esta bella enseñanza que nos dejaste a través de tu Hijo. Y no solamente en la palabra, sino en el ejemplo. Porque Él nos perdonó. Y tú nos perdonaste, Padre, en tu Hijo, para que perdonados en Él nosotros pudiéramos entrar sin ninguna obstrucción, tropiezo, obstáculo a la gracia en la cual hoy estamos y nos movemos. En el nombre de Cristo, te damos gracias como lo hacíamos en esta mañana, nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Carlos, todas aquellas bellas hermanas, corazones que se levantan en oración delante de ti. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Miren, hermanos, así se ve nuestra presa el día de hoy. Con todo el favor de Dios. Hermanos amados, si tienen oportunidad, es un día hermoso, bello. Yo ahorita voy a salir rumbo a San Pedro. Voy a aprovechar esta maravillosa experiencia que Dios nos da de esta lluvia preciosa en la cual algunos anduvimos ayer disfrutándolo, viendo a los niños como pajaritos ahí bañarse en la lluvia. Y ahorita pues a disfrutar el nublado, la bendición, y ver por allá si Conatura está libre. Hay paso para nuestras hermanas el día de mañana y nuestros hermanos el sábado en Quino, y también nuestros jóvenes allá. Los invito
Anímense, jóvenes, nuestro hermano Mario va a tener un momento muy especial, no solamente de enseñanza, sino les va a enseñar a cocinar, ahí para los que se quieran casar en el futuro sepan cómo hacer una discada. Ahora sí nos van a acompañar muchos, ¿no? Hay comida, hay pan, entonces sí vamos a tener una multitud. Dios les bendiga, con todo el favor del Señor, nos vemos el domingo, si Dios quiere y lo permite. Un abrazo, cuídense mucho y que la gracia del Señor los sustente. Amén y amén.